Réveillon. Hein? Comment je retiens cette... Non. Dije la lié. Porque siempre que digo la lié, ¿te crees que he dicho tu nombre, güey? Porque la lié es mi segundo nombre. ¿Qué tal, Domingo? Bien. No me jodas. Chale. ¿No me puedo separar? ¿O por la noche? ¿Por la noche o ahora? ¿No me puedo separar? Todo mal.
Mago, ¿los echas tú o los empalo yo? A ver, no, yo os preguntaba de cuando dije que no, que pues yo no me escribí lo que tengo. Porque yo estaba llorando. Y luego cuando terminó el pacto, después cuando volví de nuevo al médico, Sí. justo me dijeron que había un médico de médico. Y ahí había un poco vacío al fondo del colegio que también hacía broma. Pero después cuando yo estaba en médico, salieron. Ah, pero yo digo, chale. Vale, me tomó tanto dolor. Y a eso sí que le dije que no era mi psicólogo. Y que mi padre se rayó un huevo. Dijo, ¿por qué no me dijo a mí a hacer su historia? Esa es. Y ya luego me desperté, estaba tirando el pecho. Sí. Mucho. Estuve a punto de despertarte porque es que creo que está teniendo una pesadilla. Pero no sé cómo se tomaría si la despierto. Entonces, cuando esté así, ¿la despierto o cómo? Por favor. Vale. Todos los días aprendo algo nuevo. Ya sé cómo descifrar cuando tiene una pesadilla y cuando no. Tal. Pero era un caballo especial. Era como místico. ¿Vale? Y la había una bruja llamada en el sueño. Y sabía cosas sobre Feria, pero no quería decir nada. Y había grabaciones de su maestra hablando sobre Ofelia, pero sin decir mucho. Y quería saber quién era Ofelia. Pero estaba escuchando sus grabaciones justo cuando estaba en médico viendo a Ofelia, porque estaba haciendo cosas raras. Y luego dijo, no, sí, está en parto. Está guachi, no se preocupe. ¿Sabes? Wow. El sueño más normal, ¿sabes? Yo la despierto en la siguiente pesadilla, no se preocupe. Lo tengo. Uf. No sé por qué tengo tantas. Yo tampoco. You. Y puse el nombre de un huevo, un caballo, que es increíble. ¿Cómo? Porque los peces eran muy tiernos. Y le puse el Lunar Zone. Es verdad, es muy grande, es muy Mucho. grande. Pues cuando me quedo el caballito, Sí. como que entrar a la leche, la segunda vez, Sí. que tú eres muy bueno con el caballo, ¿sabes? Y empezó a decir cosas. Y ya luego dijo. Médico menos clasista.
Sí. Lo sé, pero. Que me ha hecho gracia, ¿vale? El médico menos clasista. ¡Puto pobre! Lo tengo que bajar dos más. Por toda la putísima cara. O sea, me encanta que hayas empezado. He tenido una pesadilla. Me cuentas toda la pesadilla y de repente. Al principio era Bob Esponja. Sí, porque mi sueño empieza guay, ¿vale? Y luego se oscurece. Y yo estaba montando a caballo con mi padre y con Arenita. Haz un puto libro de tus pesadillas, tío. Lo estoy haciendo. Gracias. Quiero ser el primer cliente. ¿Eh? Es que, o sea, me daría mucha pena porque lo pasas mal. Pero al mismo tiempo diría, ¿qué puta fumada es esta? Bueno, al menos lo monetiza. ¿Sabes? Lo vende por 15 euritos. ¿Sabes? Te sacas una pasta, ¿eh? Con la que salió más 8 que tuve de que me duró hasta su lado una semana. Lul. Por la casa, la verdad. Thank you.